Hola, continúo en Feria de Emprendedores, organizado por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Me encuentro con una emprendedora. Cuéntanos un poco tu proyecto. Hola, ¿cómo estás? Hace más de un año nosotros venimos emprendiendo en lo que es cuidados personales, impulsionando mucho en lo natural. Nuestra marca Mi Abuquita está dedicada y está muy, muy cerca a cuidar nuestro medio ambiente. Es por ello que todos los productos que elaboramos están hechos a bases de mantecas vegetales, aceites esenciales, plantas trituradas y cero tóxicos, ¿no? Es lo más importante. Somos una empresa ecoamigable, tratamos de que nuestros envases sean de vidrio y de plásticos reusables. Esa parte es interesante. Son una empresa que se preocupa también por el compromiso ecológico con el tema de los empaques. Sí, sobre todo ahora estamos sufriendo cambios climáticos y creo que desde mi abuelita, y creo que también sería un consejo para todas las personas que desde nuestra posición podamos hacer algo y cuidemos nuestro medio ambiente, porque finalmente es donde vivimos, ¿no? Entonces nuestros productos están hechos artesanalmente, hechos a mano, desde jabones, desde desodorantes, shampoos, entonces todo un paquete completo para lo que es el cuidado natural. Cuéntanos ahora, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos tu producto? ¿Dónde podemos visitarlo? Bien, nosotros somos una tienda online. Podemos encontrar en nuestras páginas de Instagram y Facebook como miabuquita.pe. Ahí pueden encontrar toda la variedad de nuestros productos, la explicación de cada uno de ellos, los insumos que usamos, las propuestas que tenemos. Creo que somos una alternativa que en este tiempo gusta mucho porque cero tóxicos, estamos tratando de innovar el cuidado personal directamente de la naturaleza, porque todo lo tenemos a la mano. Las plantas son maravillosas y tienen muchísimos beneficios para nosotros. ¿Utilizan plantas nativas, amazónicas? Sí, por ejemplo, usamos mucho y nos gusta tanto y agradecemos a la ortiga, que acá en la selva es conocida como la ishanga. Con Leishan hacemos desde shampoos, acondicionadores, tónicos capilares, usamos bastante la malva, el yantén. El yantén es un producto buenísimo para la piel, es un producto antiquísimo que creo que lo hemos usado desde la época de nuestros abuelos. Y creo que ahora lo estamos innovando porque ahora usamos shampoos y podemos hacer muchísimas cosas con esos productos. Felicitar tu emprendimiento, los invito a visitar esta tienda virtual, ubíquenlos en la dirección electrónica que nos han indicado. Muchísimas gracias. Gracias. Feria de Emprendedores, organizada por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Me encuentro en el Jirón Tacna y estoy con un productor y mostrándoles un producto bastante interesante, Bio Api Nativa. Cuéntanos un poco sobre tu producto. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, yo soy el representante de Bio Api Nativa, un emprendimiento con vocación de conservación de la biodiversidad que lo desarrollamos dentro de las áreas naturales protegidas del país. Dentro de los bosques nativos de estas áreas naturales protegidas bajo el acuerdo de conservación con el mismo Ministerio del Ambiente. Por ello es que contamos con el certificado de procedencia que es el sello verde aliado con la conservación. ¿Eso quiere decir que son una empresa con responsabilidad ecológica? Con responsabilidad ecológica de conservación de las especies de las abejas endémicas nativas y también del aprovechamiento que tenemos y de la biodiversidad de nuestra Amazonía. Cuéntanos un poco el premio que han ganado. Bueno, nosotros, gracias al trabajo responsable que... Continuando con la feria, llego a emprendedores que vienen desde la ciudad de Contamano, de la región Ucayali. Hoy tenemos emprendedores que nos presentan este producto hecho totalmente natural y utilizando insumos naturales. Cuéntanos un poco tu proyecto, ¿de dónde viene? Bueno, yo me empiezo ante todo, la Asociación de Productores de Despierta Cerve de la ciudad de Contamano, ubicados ahí, con una ensalada, de todos los sabores de la formación. Tenemos jabón de este mismo, de todo con el extracto de las hojas del bambú y la pulpa del bambú. Todos trabajamos netamente el bambú. Nos pueden ubicar en Guatemala, en cualquier lugar, estamos ahí, somos los productores, estamos aquí viendo el trabajo en la ciudad de Guatemala.
Muy bien, los invito a todos a que visiten este stand. Se van a encontrar durante 3 días en el Jirón Tacna, desde el día 20 hasta el día 22. Y son productores que utilizan mucho el aceite de bambú en los productos que están presentando. Así que los invitamos a visitar el stand. Van a tener diferentes productos naturales, orgánicos y lo mejor de todo, de emprendimiento cayalino. Feria organizada por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Jirón Tacna, desde el día 20 al 22. Quiero presentarles un emprendimiento, es un arte hecho a mano. Me encuentro con Michelle Castagne, que nos va a explicar un poco cómo consiste y desde cuándo estás con este emprendimiento. Hola, Bru, buenas tardes a todos. Mi emprendimiento ya tiene cerca de 3 años, de repente un poquito más. Me dedico a lo que es los bolsos ecológicos, son pintados a mano. En esta oportunidad he logrado hacer una fusión y también tengo ahora los bordados chipivos, ¿no? Incorporé el pintado a mano y aproveché los bordados chipivos espectaculares que hacen las nativas de nuestra región. Acá tengo también los bolsos, ¿no? Entonces utilizo pintura textil, no hay ningún inconveniente de que se pueda despintar o se puede decolorar. Siempre mantiene la pintura y el tono del color sobre todo. Michelle, cuéntanos, ¿en qué te inspiras para hacer los diseños de tus bolsos? ¿Qué apreciamos en los diseños? Bueno, más que nada en nuestra selva, ¿no? Nuestra selva es tan rica, tenemos tanta vegetación, tenemos tantas plantas, frutos. Entonces, en su mayoría quiero dar a conocer nuestra diversidad.